Muy buenas tardes. Soy Fabiola Neira La Paz, académica de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía, y en nombre de nuestra decana Sandra Arenas y de quienes somos parte de este cuerpo académico, le damos la bienvenida a este segundo seminario web sobre humanismo cristiano. Saludo a los académicos y las académicas que nos acompañan, estudiantes, público en general y, por supuesto, a nuestros expositores. El webinar de hoy se denomina Pensar el humanismo cristiano desde la filosofía y seguimos contribuyendo a generar un espacio de reflexión que profundice en la comunidad universitaria, ¿no es cierto?, qué es el humanismo cristiano, dónde surge, los presupuestos epistemológicos, el alcance territorial que tiene, particularmente en nuestra región, y los desafíos para una universidad, ¿no es cierto?, que se declara humanista cristiana. Esta serie de conferencias que ya iniciamos hace unas semanas atrás, en donde nos acompañaron el historiador Claudio Rolle y también la doctora Magali Cabriolí, tiene, tiene la intención de clarificar, difundir, también de promover los principios que fundamentan el ser y quehacer de la Universidad Católica de Temuco, principios que hunden su raíz en el humanismo cristiano. Hoy nos acompañan en la reflexión el doctor Olof Page y el doctor Javier Aois. Antes de presentarlos, quisiera comentarles que iniciará la exposición el doctor Page con aproximadamente 30 minutos, ¿no es cierto?, de, en que nos va a contar sus eh, reflexiones, su experiencia, sus conocimientos. Y luego el doctor Aois irá desarrollando las impresiones respecto al tema. Les invito a dejar sus comentarios, sus observaciones en el chat y también está disponible, ¿no es cierto?, eh, preguntas y respuestas ahí en, en esta plataforma que estamos utilizando, la plataforma Zoom. Yo al final de la exposición de ellos eh, recogeré sus inquietudes y se las expondré a, a nuestros expositores. Quiero presentar esta tarde al doctor Javier Ahoy, se le doctora en filosofía, ha sido profesor de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, actualmente dirige el Departamento de Filosofía de la Universidad Católica de Temuco. Se dedica a la filosofía antigua, ha publicado libros y artículos sobre Platón, Aristóteles, las filosofías helenísticas y la recepción del pensamiento griego en el mundo moderno y la filosofía también contemporánea. Y el doctor Olof Page, doctor en filosofía de la Universidad de Pisa, profesor asociado del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica, decano de la Facultad de Filosofía. Sus áreas de interés son la filosofía moral, la filosofía política, especialmente la justicia social, ciudadanía y la teoría democrática. Gracias, Olof. Gracias, Javier, por acompañarnos. Olof, te dejo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Fabiola. Eh, saludo a la decana Sandra Arenas muy afectuosamente a quien conocí en Santiago. Eh, estoy muy contento que haya asumido este cargo y como le decía le deseo éxito en esta tarea eh, compleja pero motivadora. Eh, saludo también a Javier Aoyes que también tuvo el placer de conocer en, en en Santiago hizo clases en la universidad también en nuestra facultad es un gusto volver a verlos a ambos. Y agradezco a la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco por esta invitación. Eh, una invitación ciertamente eh, muy interesante por el tema eh, y que y, uh, sí, okay, no obstante la amplitud del tema. No sé si hay inestabilidad en la conexión o no porque eso pasa desgraciadamente pero me escuchan sí, pero sí alguna interrupción Olof, eh, sí. ahora mejor hubo alguna interrupción sí hubo una interrupción al inicio ya. bueno pero no no sigue me dicen cualquier cosa no eh, voy a entonces a comenzar eh, quiero leer en esta media hora que tengo un, un texto, que son algunas observaciones que he hecho a propósito de esta eh, invitación, eh, a tratar este tema, que tiene por título Pensar hoy el humanismo cristiano desde la filosofía. Ese es el título de la invitación que se me hizo, título que me parece un muy buen título, eh, y que luego eh, intentaré... Desglosar el título mismo, digo. Bien, comienzo desde. ¿Hay algún. Eh... Olof, no se te escucha, no te vemos ahora. Ahora sí, ahora sí los veo yo. Permítame un segundo. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos entrecortado ahora. A ver, si ¿sí habla para ver qué. Yo los escucho bien, pero no sé si ustedes. Ahora te a mí. escuchamos bien, ahora te escuchamos bien. Ojalá que no permanezca esto, ¿verdad? porque. En fin, eh, vamos de nuevo. Eh, decía que desde el punto de vista meramente conceptual, el término humanismo cristiano es en cierto sentido tan amplio como el término humanismo y el término. Cristiano. Históricamente hablando, sin embargo, el término se comprende de manera más específica. Cuando se lo entiende, interpreta en clave personalista. Eh, podemos decir que el término humanismo cristiano es un nombre que se le pone a un movimiento o escuela intelectual que tiene su origen en el siglo XX en Europa, en medio de fuertes tensiones suscitadas por la crisis económica del año 29. Eh, que no azota solo Europa, por supuesto, el terrible escenario de posguerra, como sabemos muy bien, y la existencia de discursos eh, y políticas que oscilaban entre eh, el individualismo eh, propio del capitalismo incipiente y el colectivismo de Rey regrambre, bien sea marxista, fascista o, o, o nazi, ¿no? Eh, entendido de esta manera, el humanismo cristiano se identifica con figuras conocidas, muy conocidas por todos, ¿no? como Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Gabriel Marcel, el mismo Carlos Voitila, Edith Stein, Vol Hildebrand, Max Scheler y otros, varios otros. Como suele ocurrir con los movimientos o corrientes intelectuales, estos no son plenamente homogéneos. El caso del humanismo cristiano y de su interpretación personalista eh, no es la excepción se suele eh, reconocer diferentes corrientes eh, que, en necesaria unidad con la revelación del mensaje salvífico de cristo, dan cuenta de la complejidad y en algunos casos de las relaciones de complementariedad que la misma idea de un humanismo cristiano requiere. idea que también se alimenta de las reflexiones de filósofos que no son cristianos. Piénsese por ejemplo, en eh, martin buber o en la filosofía moral. en general, de manuel Levinas. Mi conexión nuevamente está inestable, pero no sé si me escuchan bien o no. Gracias. Te escuchamos bien. bien. Muchas gracias. No, a pesar de estas diferencias, estas diferentes maneras de entender lo que en clave personalista el humanismo cristiano podría ser, muy a grandes rasgos yo diría que al menos son dos uh, los las ramas fundamentales, ¿no? una es un hecho muy evidente, pero que no hay que dejar en absoluto de lado, ¿no? es el propio cristianismo. Eh, y segundo, la centralidad de la persona. ¿ya? Pero esto que puede parecer muy obvio y muy poco informativo, en realidad hay que entenderlo, la noción o la centralidad de la persona, como un eje sistemático de la reflexión filosófica, desde el punto de vista ético y antropológico, que permitió luego, a través de una elaboración mucho más fina de lo que yo puedo hacer aquí, ciertamente, distinguir eh, muy ricamente entre naturaleza y persona o, que es otra manera de decir más o menos lo mismo, entre individuo y persona. Lo que desde el punto de vista filosófico parece evidente, como decía, que es justamente esta idea de la centralidad del ser humano en la reflexión filosófica, porque es algo que la filosofía parece haber hecho siempre desde sus inicios, pero es en realidad una cuestión relativamente reciente si la entendemos como una clave organizadora del pensar filosófico digo, reciente a la historia del pensamiento filosófico occidental entero, relevando la importancia de categorías como subjetividad, relacionalidad, intimidad, corporalidad y muchas otras. El uso de estas categorías debe mostrar el carácter específico de la reflexión sobre la persona, evitando de esta manera el uso de conceptos y metodologías propias del mundo natural, que siendo evidentemente importantes para comprender al ser humano en tanto que individuo, no lo son para comprenderlo en tanto que persona. Esto es lo que uno podría en terminar, eh, identificar como, como comillas, eh, novedoso ¿no? o reciente. No es mi intención aquí, eh, y esto es importante remarcarlo, y tampoco estoy en condiciones de, de, de poder hacerlo, ¿no? dar cuenta de las diferentes maneras de entender el personalismo y de las distintas maneras que pudieran existir de entender el humanismo cristiano. Eh, las vertientes, las corrientes, las distinciones que hay que hacer son muchas. Eh, y creo más productivo eh, concentrarme específicamente en lo que voy a señalar a continuación para que la conversación pueda ser eh, fecunda. Eh, para efectos de lo, que, de lo que quisiera conversar hoy con ustedes, basta entender que este término, el término humanismo cristiano, eh, bueno, como toda la vida en realidad, tiene una razón histórica de ser y por lo mismo un escenario específico, como decía, ¿no? la Europa del siglo XX. Eh, aunque bueno, en cierto sentido puede no ser solo la Europa. Pero bueno, parte de este escenario debe tomar en consideración que el humanismo cristiano es una reacción concreta a dilemas propios de esa época. Digo que esto en parte eh, basta porque me interesa rescatar de inmediato un rasgo que tiene que ver con esto de pensar el humanismo cristiano hoy y hacerlo desde la filosofía. Cuando hablamos de humanismo cristiano estamos hablando de una corriente intelectual. Como decía, que es el producto de una reacción vital a una situación política, social y culturalmente premiante. No es el producto de la mera reflexión académica, sino el deseo profundo de comprender una época e instalar el cristianismo como una manera intelectualmente fecunda de comprensión y también de compromiso e incluso de orientación práctica, es decir, social y política. Creo que este carácter dinámico y vital eh, que tiene el humanismo cristiano en sus orígenes. Es algo que el humanismo cristiano hoy, eh, sea lo que sea que esto pudiera significar, no debería nunca olvidar ni perder. Pues es, me parece a mí, un rasgo distintivo del cristianismo como tradición intelectual y espiritual. El Dios cristiano es un Dios encarnado, personal, cuya revelación no podemos, desde el punto de vista de nuestra comprensión, dar por concluida. ¿no? De allí la necesidad de y de remarcar el dinamismo y la vitalidad del humanismo cristiano en sus orígenes y no perder de vista este escenario histórico inicial. La invitación que gentilmente se me hizo a pensar hoy, remarco esto hoy, y desde la filosofía, el humanismo cristiano significa no remitirse únicamente a la historia de este término, cosa que seguramente han hecho ya quienes me precedieron eh, en este interesante ciclo de conversaciones sino pensar qué es lo que puede haber de filosóficamente problemático hoy en este tipo de humanismo. A este respecto, eh, hay cuatro preguntas que me parecen relevantes y que deberían formar, creo yo, parte de la reflexión filosófica sobre esto en este contexto eh, en el que nos encontramos hoy, digamos, conversando y en virtud del tiempo a disposición. La primera pregunta eh, tiene que ver con esto de, bueno, cuando hablamos del pensar hoy, el humanismo cristiano ¿no? en el hoy de quién estamos pensando ¿no? eh, en el presente de quién estamos pensando la segunda pregunta es qué hoy, ¿Mm? o sea, qué presente la tercera pregunta es qué significaría que se piense esto desde la filosofía y cuarto y última pregunta eh, por qué preservar el término humanismo cristiano hoy eh, obviamente no puedo dar una respuesta completamente satisfactoria a estas cuatro preguntas, eh, por eso las entiendo más bien como preguntas que pueden orientar o articular la conversación. Respecto de la primera pregunta, eh, el hoy este, de quién, eh, el hoy de quién estamos hablando cuando hablamos de, del humanismo cristiano hoy, las respuestas posibles son, digamos, sin ánimo de dar una lista exhaustiva, por supuesto, el hoy del mundo. Uh, el hoy de Latinoamérica, el hoy de nuestro país, por ejemplo. Uh, del tipo de respuesta que demos a esa pregunta, dependerá también la respuesta que se dé a la segunda pregunta. ¿no? ¿Qué hoy? ¿Qué presente? Uh, el hoy del que estemos hablando. Y esto quiere decir uh, a la cuestión uh, cultural. A la que estaríamos aludiendo cuando usamos este eh, hoy como presente. ¿No? Están eh, las cosas, por ejemplo, tan eh, homogéneas como para que hablemos de este hoy sin hacer mayores distinciones, como de un hoy o un presente post-humano, post-cristiano, secularizado o post-secularización y un larguísimo etcétera, y etcétera, etcétera. Bueno, debo decir que el uso indiscriminado de estas categorías para describir de manera rotunda nuestro presente, lo recibo siempre con bastante escepticismo. Eh, entiendo el uso muchas veces pedagógico que tienen y a veces la necesidad casi sociológica que hay de hacer algo como esto, pero eh, desconfío a veces de este uso que se hace. ¿no? Pero bueno, más allá de esto, me parece ciertamente relevante que el humanismo cristiano se mueva de manera lúcida respecto de su presente, ¿no? con una comprensión lo más acabada posible de este y del tipo de hoy, o sea, de presente del que quiera hablar. Lo que no implica, por cierto, que dicha comprensión deba ser homogénea, pero sí creo que es muy importante tener un, una comprensión, un diagnóstico eh, lo más acabado, preciso, eh, posible respecto a estas cuestiones, que por supuesto puede ser muy diverso. Respecto a la tercera pregunta, ¿qué significa que se piense esto desde la filosofía? Que es una pregunta bastante grande. ¿Mm? Diría que pensar de esta manera implica, entre muchísimas otras cosas, Interrogar críticamente la idea de la persona como un ser cuya eh, explicación, en tanto que persona, no puede entenderse únicamente como una realidad material, lo cual implica no solamente defender su dimensión espiritual y trascendente, sino que defender la distinción muy concretamente, por ejemplo, entre mente y cerebro, ¿ya? y hacerlo en términos estrictamente filosóficos, es decir, no teológicos, y como todos sabemos... En filosofía, esta discusión es, desde sus inicios, absolutamente gigantesca. Eh, dar cuenta críticamente también de la dimensión subjetiva de la persona y de su carácter eminentemente relacional. No sé si se me escucha bien o no. Se te escucha muy bien. La última parte cuando estabas diciendo, eh, hablando del aspecto subjetivo y relacional. ¿Eso fue? Okay. Retomo. Muchas gracias, Fabiola. Eh, dar cuenta críticamente, decía, eh, de la dimensión subjetiva de la persona y todo lo que esto implica desde el punto de vista filosófico, que es enormemente complejo, ¿no? y de su carácter eminentemente relacional. Es decir, ofrecer desde el punto de vista antropológico una explicación de la persona como incluyendo... Con su carácter relacional, que es una cuestión que me parece clave a mí del humanismo cristiano en general, más allá de las diferencias que puedan haber entre las diferentes interpretaciones. Sobre esto lamento tener que digamos ser tan genérico, pero es creo yo lo que por el momento se puede hacer simplemente. Respecto a la cuarta pregunta, ¿por qué conservar o preservar el término humanismo cristiano? Eh, bueno, yo quisiera aquí poner esta pregunta como una pregunta real, o sea, no meramente retórica. Eh, puede ser eh, que pensar hoy el humanismo cristiano desde la filosofía nos llevase a la conclusión de que continuar usando ese término no es funcional al mismo propósito que, a pesar de sus diferencias, caracteriza el humanismo cristiano. En resumen, alguien podría decir aquí, digamos, un nuevo término para un nuevo humanismo cristiano. ¿Ok? Eh, Creo que hay razones tanto para preservar el uso del término como para buscar uno nuevo. Pudiéramos querer preservarlo porque las diferentes propuestas que lo caracterizan nos siguen identificando. ¿no? O sea, las filosofías de la persona que se han ofrecido en clave humanista cristiana eh, siguen pareciéndonos convincentes, eh, e interesantes y atractivas. O porque más allá de eso nos parece muy notable el hecho de que un grupo de intelectuales haya decidido elaborar filosóficamente una comprensión de la persona a la luz del cristianismo en una época convulsa y además de frente a otras interpretaciones filosóficas de gran fuerza y atractivo, como lo fueron el positivismo y el existencialismo ateo. Si a esto le sumamos el compromiso social y político que algunos humanistas cristianos asumieron y en nuestro país este fue exactamente un hecho relevante, el atractivo que para algunos podría tener preservar el término podría aumentar, como lo señala un, un estudioso del, del personalismo eh, respecto de esta cuestión, ¿no? el humanismo cristiano dice eh, desarrolló una antropología capaz de generar un planteamiento sociopolítico con la suficiente consistencia para oponerse a dos modelos imperantes en los años 30. Aquí está pensando básicamente en el individualismo y en el, y en el colectivismo. Por otra parte, las razones para no preservar el término podrían ser de dos tipos. Un tipo de razones sería simplemente la inversa a las dadas para preservarlo desde esta perspectiva el humanismo cristiano no habría ofrecido para esta, para quienes sostienen esto una buena o buenas filosofías de la persona eh, y además el que varios de sus exponentes hayan inmiscuido intelectualmente y en algunas ocasiones incluso prácticamente con la contingencia política defendiendo por ejemplo un tipo de personalismo comunitario tiene connotaciones políticas indeseables para estas persona, ¿no? que aquí estoy pensando en términos puramente hipotéticos. El otro tipo de razones posibles reconoce y valora los aportes filosóficos de los humanistas cristianos y también el hecho de que estos intelectuales, hombres y mujeres, se hayan involucrado intelectualmente con la contingencia social y política de su tiempo. Pero considera que lo que hoy se requiere es un tipo de propuesta filosófica cualitativamente distinta al que el término humanismo cristiano no le haría del todo justicia. Bueno, no voy a considerar en qué medida estas razones son plausibles o no, ¿ah? para preservar o no el término humanismo cristiano. Yo creo que este ejercicio, que espero no sea visto como completamente estéril, ¿ah? eh, nos invita a resaltar, eh, creo yo, eh, lo importante de la pregunta, ¿no? porque te hace pensar acerca de qué es lo que sería, por un lado, lo esencial de esta corriente o esta escuela eh, filosófica de pensamiento cristiano. ¿Y cómo es que se puede de alguna manera confrontar con el presente en términos tan radicales e intensos como lo hizo en su época? Bueno, en términos más amplios creo que pensar el humanismo cristiano hoy, desde la filosofía, nos lleva a pensar en dos niveles de cuestiones distintas. Eh, por un lado eh, está lo que podría llamar muy artificiosamente el nivel del fundamento, eh, o sea, estipulativamente quiero decir eh, el nivel del fundamento que quiere decir muy, muy a grosso modo, eh, continuar pensando lo humano o sea, la persona eh, en términos filosóficos, por supuesto la luz del mensaje de Cristo que es lo que amerita que sigamos hablando de un humanismo cristiano eh, esto es el nivel digo, de los fundamentos eh, que incluye una dimensión metafísica, ontológica por supuesto. Y por otro lado, el, el tipo de posiciones filosóficas que el pensamiento uh, respecto de lo humano nos podría llevar a asumir uh, en relación a cuestiones como, y aquí pienso en el pensamiento cristiano en general, como la justicia social, el medio ambiente, la corporalidad, el género, la bioética, la tecnología, la sexualidad, la comunicación digital, el capitalismo, la relación persona-comunidad, la relación entre la esfera pública y la religión y tantísimas otras. ¿Mm? Eh, en este sentido, pensar el humanismo cristiano hoy desde la filosofía significaría no solo pensarlo a la luz del de mensaje de Cristo y de la tradición espiritual intelectual del cristianismo, sino a la luz también de estas temáticas ¿m? que al tiempo que nos afligen, por supuesto, nos desafían, eh, también pueden ser fuente de esperanza, sin duda alguna, creo yo. Entonces, cuando uno se pregunta por el humanismo cristiano hoy, creo yo, es muy natural pensarlo vinculado más allá de cómo se lo conciba, o sea, teniendo una cierta concepción de este particular en, la, en, la, en, la, en, la, en, en el horizonte, es vincularlo con estas temáticas, ¿no? algunas de las cuales son, comillas, nuevas. ¿no? Entonces, ¿cómo se confronta este pensamiento con estas cuestiones nuevas, que no existían antes en la historia del pensamiento filosófico? Um, y que presentan ciertamente grandes desafíos, como lo han mostrado por lo demás, diría yo, las encíclicas de los últimos... Eh, al menos dos papas, eh, o, o tres, diría yo, ¿no? por lo menos, eh, de manera reiterada. Bueno, de las múltiples cuestiones que el humanismo cristiano, y con esto, eh, esta sería la última eh, cuestión que me gustaría abordar, eh, de las múltiples cuestiones que el humanismo cristiano nos puede llamar a pensar, hay una que a mi juicio es especialmente relevante y que quisiera usar aquí como ejemplo ¿eh? de un tipo de reflexión de corte humanista cristiano. ¿no? Eh, o sea, un tipo de reflexión que podría, desde mi personal punto de vista, ilustrar una aproximación humanista cristiana. Eh, me refiero en particular a la fraternidad y su relación con la justicia. Eh, aquí tiene, por supuesto, mucha injerencia y me hubiera gustado poder darle el espacio que corresponde, pero no lo pude hacer, digamos, por diversas razones. La, eh, el muy interesante eh, texto que Papa Francisco ha últimamente... Eh, publicado que tiene que ver con justamente la fraternidad, no, Fratelli Tutti, eh, y que, entre otras cosas, tiene una expresión muy interesante, muy breve, además, ¿no? que eh, está inscrita en una reflexión mucho más general acerca de otras cosas, eh, que dice que la fe encierra humanismo. Yo creo que eso es una idea extremadamente fecunda, pero es simplemente un paréntesis que hago aquí, para continuar hablando en términos más genéricos de la fraternidad, como les decía, su relación con la justicia. Sin olvidar, de paso, por cierto, que la idea misma de fraternidad puede también tener algo de problemático. Pues allí donde hay hermanos y hermanas, también hay o puede haber no hermanos o no hermanas. O sea, la idea misma de que haya fraternidad o hermandad eh, es entendida o requiere de, podrían decir algunos, y de hecho algunos lo dicen, eh, de esta posibilidad. ¿Ya? Y aquí la pregunta es, ¿estaría, un tipo de pregunta, ¿Estaría, ¿estaría la caridad limitada a una esfera de la fraternidad, por ejemplo, la fraternidad de quienes se dicen cristianos? Eh, bueno, este tipo de preguntas están motivadas por la necesidad. O sea, este, este tipo de pregunta, esta pregunta que, que parece tan sencilla, y que de hecho lo es, pero creo que su respuesta no es tan fácil, eh, tampoco, eh, están motivadas, decía, por uh, dar, y aquí cito a uh, Benedicto XVI en la encíclica Caritas in Veritate, uh, están motivadas por la necesidad de dar un nuevo impulso uh, del pensamiento para comprender mejor lo que implica ser una familia. Um, o sea, siendo estas dos nociones tan nos, intuitivas para nosotros, la idea del hermandad, la idea de familia, uh, no resulta tan evidente cómo es que estas nociones debieran ser actualizadas según el signo de los tiempos o los signos de los tiempos cuando hablo aquí entonces de fraternidad me refiero primero a la experiencia de la fraternidad así como esta es motivada y modelada por el amor de dios hacia nosotros y segundo a una experiencia que consiste en ver al otro como un hermano una hermana en este sentido no se trata de mostrar cómo por ejemplo, la justicia eh, y la caridad pueden ser integradas conceptualmente a través del concepto de fraternidad. Sino como esta última, la fraternidad, en tanto que experiencia vital, contribuye a dar forma a una concepción particular de la justicia. Y esto creo yo que es algo que eh, tiene importancia. O sea, no es una cuestión meramente conceptual, es una cuestión. Eh, vital, pero que tiene importantes, creo yo, repercusiones también conceptuales, en la medida en que eh, puede eh, generar una concepción de la justicia, puede, debe generar una concepción de la justicia que incluya la idea de fraternidad y también de caridad. Cuando afirmamos que existe una relación entre fraternidad y justicia, deberíamos afirmar también que esto implica una cierta concepción de la justicia, como, como acaba yo de decir. Esta ¿Cuál sería esta concepción? ¿No? Bueno, creo que esta concepción eh, debería implicar establecer eh, una relación de continuidad entre los principios de justicia, eh, que podríamos suponer como principios que tienen eh, el propósito de beneficiar eh, a las personas en general, y uno podría agregar en particular a los menos aventajados, una definición extremadamente genérica. De lo que podría ser un principio de justicia, en particular un principio de justicia distributivo, debería haber una relación de continuidad, digo, entre esos principios y la motivación personal. Es decir, no se debe suponer un corte entre el cumplimiento de los principios de justicia, la justificación que se ofrece para escogerlos, ¿no? eh, y los motivos que nos llevan a cumplir con tales principios. Como si para cumplir con ellos necesitásemos de incentivos centrados en el mejoramiento de nuestra propia posición en términos de el conjunto de bienes que ustedes quieran, digamos, estipular como relevante. Sobre este punto, eh, la enseñanza social de la Iglesia eh, me parece a mí que, que Clara voy a citar muy, muy brevemente, porque me parece que ilustra bien un punto, un, un, eh, un fragmento del catecismo de la Iglesia eh, católica que dice: ninguna legislación podrá por sí misma hacer desaparecer los temores, los prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo. Que obstaculizan el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas. Estos comportamientos solo cesan con la caridad que ve en cada hombre y mujer un prójimo, un hermano o hermana. Eh, esto implica, creo yo, considerar la justicia como algo que no se predica solo de las instituciones, sino que también de las motivaciones de las personas. Las motivaciones de las personas deberían tener, eh, las, las motivaciones que las personas deberían tener para que podamos hablar de una sociedad justa. Son, por supuesto, también variadas. ¿no? Podemos simplemente aquí, para fines de nuestra conversación, mencionar a la solidaridad y el respeto como dos ejemplos posibles. De la eh, existencia de estas motivaciones depende que puedan existir formas de organización política, económica y social que respondan a la demanda por la centralidad de la persona que el humanismo cristiano defiende. O sea, esta cuestión no es una cuestión eh, banal. Por más simple que pueda parecer. Si estas motivaciones no existen, no tenemos razón para esperar que la persona esté al centro del desarrollo y no, en cambio, el desarrollo al centro y la persona tras el desarrollo. Esto significa que una sociedad es justa en la medida, creo yo, en que prima el etos de la justicia, es decir, el comportamiento justo motivado por razones de justicia. La expresión etos de justicia es ciertamente amplia. Pero en el contexto de esta presentación eh, me basta hacer notar que el término justo eh, obtiene su especificidad del pensamiento social cristiano, que vincula de manera clara, creo yo, la idea de justicia con la idea de bien común y sus respectivas exigencias. Eh, es probable que, eh, seguramente, varios de ustedes tienen una idea más o menos clara de esto. Eh, cuando uno lee el compendio de la opción social de la Iglesia, estas cosas aparecen, pero a veces tengo la impresión de que se suelen, eh, no sé si olvidar, pero no resaltar, ¿no? porque son cosas bien concretas que le dan, creo yo, un anclaje al uso de estas categorías como etos de justicia, como principios de justicia y como justicia, que, que creo importante resaltar. ¿no? Entonces, por eso cito un, un, un pasaje de, de, de este compendio de la opción social de la Iglesia. Estas exigencias de justicia, dice este pasaje, atañen ante todo al compromiso por la paz, a la correcta organización de los poderes del Estado, a un sólido ordenamiento jurídico, a la salvaguardia del ambiente, a la prestación de los servicios esenciales para las personas, algunos de los cuales son al mismo tiempo derechos del ser humano, alimentación, habitación, trabajo, educación y acceso a la cultura, a transporte, salud, libre circulación de las informaciones y tutela de la libertad religiosa. Por ejemplo, el pasaje sigue. O sea, aquí estamos hablando de cuestiones bien precisas varias de las cuales han sido tomadas por la filosofía política contemporánea para elaborar teorías de la justicia. Entonces, eh, creo yo, relevante mantener esto en el horizonte, si queremos ir eh, vinculando de manera concreta eh, el humanismo cristiano con preocupaciones específicas y luego con propuestas filosóficas también eh, específicas. La ausencia, retomo entonces lo anterior, la ausencia de motivaciones justas como la solidaridad o digamos, el suponer al menos que tales motivaciones están ausentes en las personas, por ejemplo, o no sería necesario eh, considerarlas como existentes cuando pensamos acerca de la justicia, creo yo que explica por qué muchas veces la adhesión a principios que nos parecen justos puede ser vista como, eh, no obstante, imposible, difícil, o poco realista, ¿no? o utópico. Es decir, ya que las personas no tienen las motivaciones que suponemos deberían tener, o sea, ya que no son eh, solidarias, eh, aplicar principios de justicia que supongan la existencia de estas motivaciones sería un acto fallido o ingenuo, ¿no? sería pedirle mucho a la naturaleza humana. Eh, bueno, en el materia económica, en el discurso económico se usa, no, no todo discurso económico, por cierto, en cierto tipo de discurso público económico, se usa con frecuencia el argumento de que en una economía de libre mercado, si los incentivos adecuados, las personas no harían lo que se supone redunda en un bien para los demás, que sería el generar beneficios en términos de oportunidades y bienestar. Esto significa que si la perspectiva de obtener ganancias para uno mismo, digamos, porque no tiene por qué implicar necesariamente un egoísmo desenfrenado, por favor, las personas dejarían de generar dichos beneficios. Sin duda, voy ya concluyendo, estas motivaciones basadas en los incentivos pueden ser entendidas como eh, obstáculos. Morales, ¿no? Esta es una expresión o una idea que está en Solicitud Rei Socialis de eh, el Papa Juan Pablo II. Eh, estos incentivos pueden ser entendidos como obstáculos morales, pero no deberían ser entendidas como una realidad antropológica, me parece a mí, al menos para quienes eh, nos podemos decir humanistas cristianos. Si llegase a ser verdad, digamos, algo así como una verdad antropológica, que hay beneficios generales como. Eh, el ingreso, las oportunidades, el desarrollo humano integral, etcétera, que las personas uh, no generarían beneficios en general, que redundan en esto, que las personas no generarían sin sí, los incentivos adecuados, esto significa simplemente que justicia y fraternidad no guardan, de hecho, ninguna relación y que no la podrían guardar jamás. Esta no es exactamente la visión, creo yo, de la tradición del pensamiento social cristiano y creo que. Es muy importante tenerlo claro. Uh, disponemos entonces de un recurso moral, creo yo, para, para criticar la existencia de motivaciones que solo funcionan en base a incentivos de carácter personal y que se usan para dar cuenta de la supuesta justicia a de ciertas desigualdades. No deberíamos considerar dichas motivaciones como dadas, es decir, inamovibles y en su calidad de tales como actuando al modo de una piedra de tope que determina los límites de lo que plausiblemente deberíamos considerar como justo. Sobre esto podemos conversar y me gustaría que lo hiciéramos más posteriormente. Termino eh, concluyendo eh, de esta manera. ¿no? Lo que quisiera destacar aquí entonces es que concebir la justicia en términos personales, como una virtud personal, eh, esto así dicho no tiene por supuesto nada de, eh, creo yo, muy novedoso. No es, por lo tanto, del punto de vista teórico. Además, agregaría yo, no obstante eso no es en absoluto obvio, por lo menos su conexión con la justicia eh, pensada o aplicada ya no en términos personales, sino que sociales o institucionales. De hecho, la idea misma de vincular fraternidad y justicia no es en absoluto obvia. Esta manera de entender la justicia, sobre la que hay ciertamente mucho más que decir, es una proyección, creo yo, necesaria de la fraternidad humana y del desarrollo integral de las personas que dicha fraternidad demanda. O sea, el hecho de que no... Uh, escojamos principios de justicia como suponiendo un cierto tipo de antropología uh, que justifica la existencia de cierto tipo de incentivos para generar ciertos bienes que si esos incentivos no existieran no serían generados uh, esta manera digo de entender la justicia es una proyección necesaria entonces de la fraternidad humana por esa razón y el desarrollo integral que la fraternidad demanda es por esto que Aquí cito un, un pasaje eh, de solicitud Rey Sochalis. Eh, por esta razón, la solidaridad, dice este pasaje, debe captarse ante todo en su valor de principio social ordenador de, de las instituciones, según el cual las estructuras de pecado, que es un, un término que usa Juan Pablo II, que dominan las relaciones entre las personas y los pueblos, deben ser superadas y transformadas en estructuras de solidaridad. Y aquí es la cita luego del compendio de la opción social de la Iglesia, mediante la creación o la oportuna modificación de leyes, reglas de mercado, ordenamientos. O sea, estamos hablando de un vínculo que tiene una concreción. ¿eh? No estamos hablando de algo vago y de meros buenos deseos o de una disposición pasajera eh, generosa hacia los demás. ¿no? Estamos hablando de la solidaridad como un principio organizador, ordenador de las instituciones. Es fácil advertir aquí en parte, y, y concluyo, ¿no? el propósito eh, moralizador que tienen estas reflexiones, eh, y, y, y lo sumo, eh, nuestro interior, eh, eh, este propósito dice así, ¿no? nuestro interior debe ser expresión de bondad, pues de no ser así no habrá justicia, no habrá una sociedad justa. Eh, además, parece estar clara la relación de causalidad entre la bondad interior o la caridad y la justicia. Debe haber primero una transformación de nuestros corazones para que luego se cambien los procesos económicos y sociales actuales hacia metas plenamente humanas. Para los cristianos, este cambio interior viene dado por el efecto transformador de la fe en un Dios que se hizo carne para darnos su palabra, entregarse por nosotros para redimirnos y mostrarnos así lo plenamente humano. Muchas gracias y estoy muy disponible para que conversemos varias de estas cosas que están aquí puestas de manera un poquito más... Eh, específica y precisa. Así que gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Olof. Muy interesante. Escuchamos al profesor Javier Aoys sus reacciones. Gracias, Fabiola. Muchas gracias, Olof, por tu exposición. Y por supuesto, buenas tardes a todos y todas. Lo que quería señalar es que me parece que la, la presentación que nos ha hecho Olof. Complementa en muy buena medida la anterior exposición que nos hizo el profesor Claudio Rolle desde una perspectiva más bien histórica, en la cual justamente habló de humanismo cristiano, pero con un énfasis muy marcado en la palabra humanismo. Es decir, se concentró fundamentalmente en qué significó humanismo y, por cierto, más bien en la modalidad italiana. ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos ofrece hoy Olof es una complementación eh, de ese término humanismo cristiano, haciendo peso, por decirlo así, en la concreción que a esta expresión le otorga el sentido de cristiano. Y evidentemente, creo, desde una perspectiva filosófica, lo primero que nos ha ofrecido, pues es lo que desde el tratamiento filosófico siempre se suele hacer con este tipo, diríamos, de, de eh, denominaciones, etc., que es advertir y resaltar, diríamos, su polisemia. Es decir, es, un, es, un, es una expresión amplia, como ha dicho él, heterogénea, eh, en fin, es, es algo que presenta diversas posibilidades de, de interpretación y creo que el paso siguiente que ha hecho de alguna manera para eh, decantar por decirlo así o esclarecer un poquito esta esta multiplicidad de, de posibilidades de interpretación creo que es muy sugestiva porque nos remite justamente al momento exacto histórico eh, que es eh, la década de los 30 del siglo pasado en que de alguna forma nace se formula se, se conjuga esta expresión de humanismo con eh, cristianismo no y creo que es muy importante porque Olof, a mi modo de ver, ha hecho una cosa muy interesante y es que al hacer énfasis en este momento de nacimiento, hace énfasis en las coyunturas de su nacimiento, en lo que significó su, digamos, su acuñación y de alguna forma señala las posibilidades, la dinamis, la potencia interpretativa que eso tiene para plantearnos un poquito, bueno, es una expresión que hoy nos dice algo, vale la pena mantenerla, qué eh, demandas nos exige, etc. Y desde este punto de vista, a mí me parece muy valioso el recalcar este nacimiento en los años 30. Porque, en fin, yo creo que muchos de ustedes eh, seguramente lo saben, y mejor que yo, muchos de ustedes se dedican a esto, eh, se están señalando múltiples paralelos justamente de esa época de entreguerras con nuestro mundo absolutamente contemporáneo. ¿no? Fíjense ustedes que lo que recalcaba Olof es interesante en el sentido de que personajes como Mounier y Maritain, antes, pues, eh, de alguna forma afrontan una conciencia muy clara de su tiempo, por decirlo así, eh, con una, una doble mirada en el sentido de dos ámbitos que les inquieta muchísimo. Es el ámbito de los totalitarismos, acuérdense, de signo marxista y de signo también fascista, por un lado, pero es también la, diríamos, la amenaza del capitalismo. Es decir, son dos ámbitos que ellos curiosamente, esto es en lo que quiero hacer énfasis, ven desde una misma perspectiva. Es decir, capitalismo, marxismo y de alguna forma estos otros movimientos fascistas, ellos encuentran en los años 30 que hay una similitud, que hay justamente un parecido y que aunque parezca paradójico, el parecido es que ambos se ubican de alguna forma en una especie de, 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 de modelo en que se centra en la persona. Perdón, en el individuo usemos las palabras eh, con corrección, no. Ambas, aunque parezca colectivismo, no. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que ese, esta, digamos, este movimiento, eh, me centro en Maritain y en Munier, para no, no desarrollar más. Creo que hacen lo que de alguna forma la filosofía, eh, pues, pues de alguna forma a lo largo de su historia hace, y es afrontar problemas. Actuales, contemporaneidad, ese hoy, eh, versátil, elástico, como decía Olof, pero justamente desde la filosofía, una cosa que a veces se nos olvida. ¿Qué significa desde la filosofía? Bueno, que hay que pensarlo con una radicalidad que probablemente no proviene cuando eh, son otras disciplinas o, o digamos, un, un, un intercambio eh, dialéctico de demasiada actualidad periodística, etcétera, Y curiosamente, esta radicalidad que ellos eh, retoman, yo creo que es muy interesante porque cuestiona, mismo, cuestiona la propia idea de humanismo en sus orígenes. Me voy a explicar. Humanismo, como nos expuso el profesor Rolle, pues efectivamente significa una referencia a la centralidad del ser humano, un primer reconocimiento de la dignidad del ser humano, que aparecía muy bien en Pico de la Mirándola, etc. Pero es una dignidad, es un reconocimiento, es un énfasis en el ser humano creo a mi modo de ver maritain y estos forjadores de la idea de humanismo cristiano perciben como una especie de ibris, una palabra griega de exceso de cierta soberbia en el sentido de que el humanismo abre la modernidad a una idea en la cual el ser humano por decirlo así se atribuye eh, propiedades e instancias que incluso en la teología medieval e incluso en el pensamiento antiguo pues pertenecían solo a la o a las divinidades. Entonces hay una reformulación muy interesante, por decirlo así, en estos pensadores eh, de, de la década de los 30, en lo que viene después, en el énfasis de que cuando hablamos de persona, cuando hablamos de dignidad, hay que pensarlo con radicalidad en el sentido de cuál es su límite también. Es decir, hay una reivindicación de la, de la persona, de su dignidad, pero entendiendo que esa dignidad implica también una delimitación que fue pensada justamente en el pensamiento antiguo y que fue pensada, por supuesto, en la teología, eh, diríamos, cristiana. Y aquí hay una síntesis interesante. En este sentido, es muy demandante. Porque es, esto es lo que, quiero, lo que quiero hacer énfasis, es una reflexión sobre la modernidad, sobre el ser de la modernidad. Y estamos en eso, así le llamemos posmodernidad, le llamemos como le llamemos, pero es una reflexión filosófica al respecto. Eso es lo que creo que de alguna forma empezaron a hacer estas personas. Y ahora engarzo un poquito con lo que señala Olof de lo demandante de esto. Bueno, demandante en qué sentido? Bueno, demandante en el sentido que la palabra humanismo cristiano, desde su configuración, no tuvo nada, diríamos, de institucional, de estable, de dogmático, sino todo lo contrario, de gran desafío, de un problema de pensar con radicalidad las demandas del presente. ¿no? Y eso, creo, un poquito lo que dice, eh, así lo entiendo yo, Olof, es lo que podríamos recuperar independientemente de si mantenemos o mantenemos la expresión. Es decir, esa apuesta por pensar con radicalidad desde la tradición cristiana, desde lo que la tradición cristiana hereda del pensamiento antiguo, etc. Pero, repito un poquito, con profundidad, no, 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 no con una actualidad que nos absorbe, no, con una radicalidad filosófica y teológica. ¿no? Y eh, con esto acabo un poquito lo, lo, en lo que me interesa hacer énfasis, que es lo siguiente. Fíjense... Esa radicalidad con la que pensaron pues estos pensadores de, de la década de tercera del siglo pasado y, y las décadas siguientes implicó justamente repensar la noción de persona y la noción de dignidad, creo que lo ha dejado claro Olof, desde una perspectiva que no era absolutamente ajena a la modernidad, pero era secundaria. Y es la idea, uno lo ve muy bien en Kant, que cuando habla de persona, efectivamente se contrapone a cosa. Efectivamente, eso es la persona y ahí está la dignidad, pero eso es solo una parte del asunto. La otra parte del asunto, en Kant, en definitiva, es que cuando hablamos de dignidad y de persona, hablamos de trato entre personas. La idea de persona es relacional. Es decir, la idea de dignidad es también una idea relacional. Y en esto, a mi modo de ver. Justamente el humanismo cristiano recoge la tradición clásica, la tradición también medieval, de pensar justamente, como ha señalado los creo, la idea de justicia no en términos individuales, sino en términos plenos de comunidad. Justicia es fundamentalmente algo que concierne a la comunidad, evidentemente a las personas en su sentido individual, pero que en definitiva eh, eh, es, por decirlo así, un elemento fundamental de lo que significa una comunidad. Yo creo que, en definitiva, de las muchas ideas que ha señalado Olof en, en su exposición y en un comentario último que ha hecho sobre la justicia, etc., yo creo que es uno de los elementos más demandantes de nuestra idea de humanismo cristiano. Es decir, pensar la idea de justicia. En un mundo que en definitiva proviene del renacimiento del humanismo, donde quizá, donde quizá la idea de justicia y la idea de persona y la idea de, de dignidad se ha exacerbado demasiado en un aspecto de individualidad, eh, perdiendo un poquito el norte en, eh, respecto a lo que en la tradición digamos cristiana y la tradición también del pensamiento antiguo clásico era tan fundamental como la persona, que es la comunidad. Es decir, la, la comunidad no es algo adicional a la persona, ¿no? Tradicionalmente sabemos que son dos cosas que están a la vez. Es más, sin comunidad, sin alguien que forme individuos, pues efectivamente no hay persona. Entonces yo diría que para resumir y no alargarme... Eh, pues, hay muchas ideas sugerentes que presenta Olof, esta idea en definitiva de que uno podría recoger de, de estas propuestas, de estos pensadores de, de comienzos del siglo XX, pues esta idea demandante de pensar la idea de persona, la idea de dignidad, pero justamente incorporando esta gran demanda de versión a la justicia en términos de comunidad, ¿no? que sigue siendo, por decirlo, tan desafiante como lo era cuando ellos, de alguna forma, se opusieron a estos movimientos tan terribles ¿no? de, de los años 30, como era el nazismo y como era, pues, todo, todo el ámbito, digamos, del colectivismo. ¿no? Eso es para mí lo que queda de vivo en, en esos términos, lo que, por decirlo así, hay que mantener vivo para que no se convierta en una expresión meramente institucional, a veces, eh, por decirlo así, que todos valoramos pero no le damos fuerza, y además reivindicar, por supuesto, desde la filosofía, este aporte de radicalidad que no debemos nunca olvidar si estamos hablando de filosofía y también si estamos hablando de teología. Esto es un poquito lo que, lo que me, me dispara, me, me sugiere eh, la exposición de Olof Piz, que como digo, complementa en gran medida lo que nos hizo el profesor Claudio Rol. Eh, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. No sé si, Olof, quieres hacer algún comentario respecto a lo que ha señalado Javier. Bueno, a, eh, agradezco el comentario. Me, me parece que Javier dio eh, muy buena cuenta de lo, que, de lo que intenté hacer y agregó, reforzando puntos que me parece que son eh, relevantes, eh, cuando se piensa en el concepto mismo de humanismo, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hay de humanista aquí, cuando hablamos de humanismo cristiano? Y el vínculo que esta noción tiene con el término eh, de surgimiento de una tradición en el Renacimiento, particularmente donde efectivamente hay una reflexión sobre el ser humano en particular y de modo uh, bastante intenso, pero uh, también uh, una reflexión en la cual es posible constatar una cierta quizás necesidad, que es vista como una razón o como un argumento, de um, al menos poner... Eh, entre paréntesis, sino derechamente a lo mejor eh, ignorar o disminuir la presencia de eh, nuestra relación con Dios a la hora de dar cuenta plenamente acerca de nuestra humanidad. ¿Ah? Entonces, hay un humanismo, sí, porque hay una reflexión eh, eh, central acerca del ser humano en diferentes niveles, pero eh, disminuyendo el componente de apertura trascendental, ¿no? de alguna forma que creo que hay, que es lo que vendría a reforzar, eh, obviamente, el humanismo el humanismo cristiano eh, de manera más radical. Entonces, eh, claro, Javier comenta la, 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 la exposición que hice, eh, da cuenta de la estructura que tiene la, la presentación y refuerza el punto con esta idea de, 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 de la relación que hay entre... ¿no? Los conceptos, los usos históricos del humanismo, que me parece muy pertinente tener en consideración cuando uno quiere tener un panorama un poquito más genérico ¿no? del uso. Eso. Muy bien, muchas gracias. Voy a eh, hacer algunas preguntas que están en el, en el chat. Eh, me da la impresión de que esta es la primera que se planteó cuando estabas definiendo, o cuando hiciste la primera pregunta sobre pensar en el presente de quién se plantea cómo situarnos hoy en un contexto tanto complejo con la pandemia y luego como una realidad tan dispar, cómo vivenciar o tender al bien común en este escenario. Y la otra pregunta que está aquí, que eh, habla del proceso de secularización. ¿Es posible hablar de humanismo cristiano en sociedades modernas donde el proceso de secularización post-cristiano es acelerado? ¿Cómo podemos replantear esta filosofía en tiempos actuales? Muchas gracias. Fabiola, eh, bueno, son dos preguntas eh, muy muy eh, importantes, ciertamente, ¿no? ¿Cómo podemos situarnos hoy en un contexto, cómo hoy en un contexto tanto, tan complejo como un, con la pandemia y luego con una realidad tan dispar? ¿Cómo vivenciar o atender al bien común? Eh, bueno, hay muchas maneras de poder responder eso. Yo creo que no lo puedo hacer satisfactoriamente ahora, ¿no? Porque eh, por su complejidad justamente. Um, y supongo que la pregunta viene eh, pensando un poco uh, en lo que hemos hoy día eh, dicho, ¿eh? Eh, cómo situarnos en un contexto. Bueno, yo, yo diría lo, lo primero que puede ser interesante, se me ocurre aquí, ¿no? Eh, eh, es um, pensar acerca de lo que nos pasa, ¿no? O sea, intentar hacer algo así como un diagnóstico, muy, por muy perfecto que sea, yo creo que es relevante. Eh, ¿Qué es lo que nos pasó con esto? ¿No? ¿Y por qué nos pasó con esto? Pueden ser muchas cosas las que nos pasaron, ¿no? Y muchas las razones. Eh, de hecho, el Papa Francisco, en, en Fratelli Tutti, una de las cosas que menciona eh, a propósito de la pandemia es que se evidenció uh, fragmentación social, ¿no? uh, que en parte explica los problemas que hubo para poder tratar esta cuestión. Eh, quizás de mejor manera, ¿no? a pesar de lo complejo que es en sí misma. Por ejemplo, eh, quizás niveles de cohesión comunitaria eh, que nos parecen muy poco o nos deberían parecer muy poco deseables en este sentido. ¿eh? Entonces, una manera de situarnos tiene que ver con hacer este diagnóstico que podría pasar por una cuestión como esa en Chile. Yo creo que en buena parte eso se vio en mi posición, por lo menos. ¿no? Eh, porque de hecho tenemos un problema mucho más estructural de cohesión social, eh, y esto no hace sé sino aflorar en estos, en estos contextos de, de, de enorme eh, crisis, ¿no? que tiene que ver con lo que la pregunta supone, una realidad tan dispar. Lo, lo que creo uno debería intentar hacer siempre es primero pensar, como lo señalaba en mi presentación, lo más acuciosamente posible y seriamente posible el presente, por más difícil que pueda dar. Ser, dar una respuesta y por más tipos de respuestas distintas que puedan haber. Esa es la primera cuestión que yo creo relevante. Eh, informarse bien, ¿no? intentar argumentar bien, describir acuciosamente, eh, tener un uso muy mesurado y prudente de la información. Todas estas cosas que parecen bien concretas en realidad son extremadamente razonables, o sea, eh, 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 digamos, exigentes, creo yo, de hacer para poder pensar con claridad sobre esto. Eh, y luego a la luz por ejemplo de algunas de las cosas que hemos dicho aquí eh, Javier lo resaltaba todavía más el uso o el concepto o la idea de comunidad cómo es que esta nos convoca porque la usamos mucho no pero la verdad que eh, basta que uno hurgue un poco en la literatura sobre la filosofía política contemporánea por decir solo un ámbito no para que nos demos cuenta de que hay distintas maneras de entenderlas. Algunas son mucho más demandantes que otras. ¿En qué tipo de comunidad estamos pensando cuando hablamos de fraternidad en una sociedad contemporánea? ¿Es posible eso que pensamos o que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en una comunidad, en la comunidad que debería existir cuando hablamos de fraternidad? ¿O es algo más bien que está mucho más allá de nuestras posibilidades? Ahora, por más que esté mucho más allá, eh, el mero hecho de tener esto como una especie de ideal regulativo, ¿no? de, de, de criterio o de, o, de, o de propósito hacia el cual vamos poco a poco tendiendo, eh, creo que eh, es una buena manera de aferrarse digamos a, a, a una muy simple brújula que permita orientarse. ¿no? Es, es como ver, bueno, ¿cómo pienso esto? ¿Cómo lo hago? ¿De qué me, de qué me agarro? Yo creo que... Resumo, ¿no? un diagnóstico lo más reflexivo posible, ¿eh? Eh, un, eh, una reflexión, en el caso de la conversación que nos motiva hoy, el humanismo cristiano, una reflexión lo más aguda, analítica posible respecto del concepto de comunidad, de pertenencia y su vínculo con la noción de fraternidad. Eh, la noción de comunidad que podamos ofrecer, la noción de fraternidad que podamos ofrecer, va a ir llenando de contenido la noción de bien común, ¿no? que es, al igual que la noción de comunidad y de fraternidad, muy refalosa. ¿no? Entonces, a mí lo que me sucede eh, cada vez que me encuentro con estas palabras es, eh, es una, eh, muchas veces cierta insatisfacción por el escaso eh, operatividad que tienen muchas veces, ¿no? En términos incluso teóricos. O sea, es muy importante poder darles un contorno eh, que nos permita hacer un diagnóstico, reflexionar, proponer y, y, y dotar de contenido a esta idea de bien común. Ah, la idea de bien común puede tener un contenido muy eh, delgado. ¿Ah? Muy minimalista o muy robusto. ¿Ah? Eh, y esto es extremadamente importante para eh, cuestiones como las que estamos conversando ahora. ¿Ah? Eh, yo por eso leía, perdón que me extienda en esta respuesta, por eso leía ese, ese fragmento del compendio de la doctrina social. ¿Ah? Porque cuando uno dice, ok, qué sé yo, lo leo acá, lo leo allá, bien común, eh, pensamiento social, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de... Cuestiones relativamente concretas en algunos casos. ¿no? Entonces, agarrémonos de eso también. Veamos qué tenemos que decir. ¿Mm? Eh, que será distinto lo que tengamos que decir entre nosotros también. ¿no? Pero, ¿qué decimos desde esta tradición de pensamiento social cristiano respecto a estas cuestiones? Eh, eso es lo que diría la, a, la, a la primera pregunta. Eh, la, la segunda es: ¿es posible hablar de humanismo cristiano en sociedades modernas? Dada la secularización, ¿no? el post-cristianismo, etcétera, etcétera, acelerado. Eh, bueno, esta eh, pregunta que hace Felipe, veo aquí la anterior la hace Ulises, así que les agradezco las la, la preguntas. Eh, me parece extremadamente importante eh, y también muy difícil de responder. Eh, yo les decía a ustedes que soy un poquito escéptico cuando se usa, sobre todo en sociología, estas categorías para definir una época, ¿no? es decir, no, estamos en el, no sé. ¿Ah? Eh, post-cristianismo o, o algo así. Porque no sé en qué medida eso es cierto, eh, la realidad creo que es más compleja, pero entiendo la necesidad de usar eso. ¿okay? Lo, lo, lo comprendo y tienen algo de verdad. Ahora, de que hay algo así como secularización, no obstante también la polisemia que hay respecto a este concepto, yo diría que ciertamente lo hay. ¿no? Eh, eso uno lo puede aceptar con, con relativa, creo yo, rapidez. Eh, Qué hace el cristianismo en una sociedad secularizada, por cristiana, dice, dice Felipe, quizás en ese sentido, simplemente, ¿no? una sociedad, una cultura que ya no opera en los hechos con la matriz cultural cristiana. ¿no? Y que además, me atrevería yo a decir, mira con sospecha eh, cualquier tipo de discurso público eh, que vuela a religión o a cristianismo en particular. ¿eh? Bueno, yo creo. Felipe, que es muy importante que el discurso religioso eh, se mantenga vivo en el espacio público. ¿no? Eh, no creo que necesariamente debamos siempre intentar traducir lo que podemos decir eh, en este discurso religioso, eh, traducirlo, digo, a cuestiones... Eh, o matemáticas o argumentos o conceptos eh, puramente seculares. Creo que tiene un valor importante que el lenguaje religioso aparezca en el espacio público. ¿Ah? Yo no creo que, o sea, eh, que el espacio público deba ser eh, impermeable al discurso religioso. ¿Ah? Eh, esta idea que hay, eh, no sé si se me escucha bien. Sí, ya. Sí, se esta idea que puede haber, ok, gracias, esta, esta concepción que puede haber del, del espacio público, del foro público, como un espacio que debería ser respecto del lenguaje religioso completamente aséptico, ¿eh? a mí me parece que no es sino una concepción muy discutible del espacio público. ¿no? Yo, lo que hay que hacer allí, diría yo, es poner en discusión la configuración o la comprensión de ese espacio público como un espacio público que necesariamente demanda ausencia del lenguaje religioso. ¿Ah? Eh, no es necesariamente verdadero que cuando uno argumenta desde eh, eh, el lenguaje, a ver, digámoslo así, histórico, sociológico, filosófico, uno está ofreciendo mejores argumentos o está enriqueciendo más la discusión pública. ¿no? Lo que sí tiene que ser cierto es que hay maneras y maneras de usar el lenguaje religioso en el espacio público, pero eso también debemos decirlo de cualquier otro tipo de discurso: ¿eh? del sociológico, del filosófico, del histórico, del político. Por supuesto que yo no puedo llegar al espacio público y pretender imponer sin ninguna argumentación de por medio mis convicciones únicamente aludiendo a mi fe. ¿no? Eh, eso creo yo que sería eh, lamentable, pero que vivamos efectivamente en un espacio público y político secularizado, eh, que es algo que yo encuentro no es en absoluto una mala noticia, ¿no? sino que a mí en lo personal creo que me desafía mucho más de lo que eventualmente me podría desafiar si yo viviese en un espacio político, social y cultural homogéneo desde el punto de vista eh, de sus creencias. Eh, que eso suceda, digo, no debería en absoluto implicar o no debería sacarse la conclusión de que por ello el lenguaje religioso, el que uno hable de convicciones religiosas, eh, debiera estar ausente del debate. Yo creo que lo enriquece. Eh, eso sería muy a modo, habría mucho más que decir, ¿no? pero, pero por el momento eso respondería. Gracias. Hay una pregunta que se hizo eh, en forma anónima. Dice, ¿el humanismo cristiano requiere necesariamente de la iglesia y su doctrina? Eh, bueno, lo que a mí me pasa es que, por ejemplo, yo he citado acá dos <laughs> ya molé, textos del magisterio, ¿ya? O, además un compendio. Eh, yo creo que... Eh, el Magisterio de la Iglesia eh, ofrece eh, interesantes puntos de vista, reflexiones que iluminan ¿ya? Eh, lo que estamos, por ejemplo, conversando hoy. No olvidemos que los textos del Magisterio no son libros de filosofía política, no son libros de teología, no son textos de sociología. ¿Mm? Eh, por lo tanto, lo que uno, mi manera de relacionarme con ellos es como fuente de inspiración para poder desarrollar ulteriormente cuestiones que por razones, digamos, de formato no son desarrolladas muchas veces con toda la exactitud y plenitud que uno quisiera ¿no? en los textos del magisterio. Entonces, eh, en la medida en que son... Eh, eh, de hecho, todo lo que hemos ido conversando, la noción de bien común, de comunidad, de justicia, justicia social, eh, de comunidades, ¿no? están presentes en los textos del magisterio y yo creo que enriquecen la discusión respecto de estas cuestiones. Nada de ello implica que uno pueda estar de pronto en desacuerdo con lo que allí se plantea, ¿no? o que no le parezca del todo acertada una cierta afirmación, o que una cierta afirmación le parezca oscura. ¿no? Pero yo creo que... Eh, la Iglesia no, uh, no, 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 no busca ni pretende eh, tener como depositarios de la fe a personas que lo único que hacen es leer críticamente ¿no? lo que se dice. Entonces, eh, eso es mi respuesta a esa pregunta en particular. Olof, yo quisiera eh, plantearte una pregunta. A propósito, yo, a mí queda un poco claro lo que tú has dicho, sobre todo en este último ámbito, por, por la pregunta que yo tengo en esta reflexión ¿no es cierto? sobre la fraternidad y su relación con la justicia. Pero si tú pudieras aportarnos, ¿cuál sería para ti el aporte justamente del humanismo cristiano en el ámbito de la educación universitaria? Bueno, yo lo estimo. O sea, cuando uno. Primero, uno leyendo algunos de los exponentes que yo nombré del humanismo cristiano uno encuentra derechamente textos destinados a eso, ¿no? uh, a la educación en general. Entonces yo creo que la respuesta es yo yo veo en esa escuela de pensamiento que la considero viva y con posibilidades de enriquecerse aún más ¿no? Un, una uh, fuente muy Importante cuando uno piensa la universidad, de hecho, en general. Um, ahora, para que esta relación sea una relación efectivamente rica, creo muy importante estar constantemente actualizando los conceptos que se usan y agregando otros eventualmente. ¿no? Insisto en este punto al que también aludí cuando intenté responder la primera consulta. Uh, usamos conceptos como fraternidad, como desarrollo humano integral, uh, como persona, como comunidad, uh, como justicia social. Todas esas son uh, etiquetas uh, que admiten muchos tipos de contenido distintos. O sea, a nadie se le viene a la cabeza necesariamente una sola cosa cuando escucha la palabra justicia social, por ejemplo, o el desarrollo humano integral. Es necesario especificarlo y además es necesario siempre estar actualizándolo. Las universidades católicas animadas por el humanismo cristiano, creo yo, tienen el deber de hacer eso ¿m? constantemente. Eh, y eso se hace entre, digamos, muchas otras posibles maneras confrontándose abierta y directamente con los problemas que la realidad nos presenta sin tener miedo a abordarlos ¿no? sin restarnos de la discusión que yo creo que a veces es algo que eh, nos pasa ahora cuando uno quiere entrar en la discusión tiene que estar bien preparado para hacerlo ¿no? este es el, también yo creo que es el punto, el punto importante en una sociedad a propósito de lo que consultaba eh, Felipe no efectivamente en una Digamos, cultura occidental ahora ya secularizada, poscristiana, si queremos decirlo así, eh, esto es siempre y va a ser cada vez más importante. ¿no? O sea, el respeto uno se lo va a tener que ganar. ¿no? Antes venía por descontado, porque vivíamos, y quizás en parte en Chile todavía un poco vivimos, ¿no? En una cultura de matriz eh, cristiana en, 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 en el día a día, quiero decir, ¿no? Eh, eso va a ir, me temo, sucediendo cada vez menos, lo que va a exigir de parte de nuestra una preparación cada vez mayor. Entonces, eh, reflexionar sobre la educación superior, sobre la educación universitaria, implica necesariamente reflexionar sobre la noción de desarrollo humano. Eh, en el, la tradición del humanismo cristiano está, hay una enorme cantidad, creo yo, de elementos que le permiten a uno perfectamente articular eh, esa noción agregando y actualizando otras cosas. ¿no? O sea, educación superior, eh, desarrollo humano, humanismo cristiano, me parece que entre esos tres elementos hay una relación de continuidad eh, extremadamente rica, pero insisto, hay que bajarla. ¿no? Eh, hay que bajarla sin temor, ¿no? porque y admitiendo que uno no está aquí, digamos intentando decir algo definitivo, por supuesto. ¿Ah? Eh, entonces basta revisar incluso los, los bueno, los textos de los filósofos que mencioné, eh, que han escrito sobre esto, y también los mismos eh, textos de teólogos eh, sobre la materia y del mismo magisterio de la Iglesia también, creo yo. ¿no? Estas tres fuentes alimentan eh, esta relación que creo yo debe haber entre humanismo cristiano y universidad. Tantas cosas más se pueden agregar aquí, eh, ni qué decir respecto a la idea misma de universidad y de lo difícil que es poder explicarla históricamente sin o, le, o fuera de la tradición cristiana. ¿no? La articulación de los estudios universitarios, el modo en el cual esto se dio, la misma idea de academia, ¿no? de incluso eh, libertad de cátedra en algunos momentos también. Eh, de la riqueza de la formación de las personas, y larguísimo, 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 etc. Esto ustedes saben muchísimo más que yo, entonces no, no, no voy a decir nada más, ¿no? por prudencia y, y decoro. Muchas gracias, Olaf. Y la última pregunta que tenemos de Cristian dice, si referimos al, a la importancia del discurso religioso en el espacio público, ¿cómo leer la injerencia hiperconservadora y demonizante de grupos pentecostales en el proceso político que estamos viviendo en Chile? Bueno, probablemente Cristian tenga ej algunos ejemplos en mente, ¿no? Si quiere los pone ahí, eh, eh, digamos, muy prudentemente en el, en el, en el chat. Eh, bueno, esto tiene que ver. Yo creo que este, eh, este punto, a ver. Eh, ahí lo está colocando esto, ¿no? Sí. Está eh, sí en la prensa sí. dice. Claro, en la campaña televisiva. Eh, Cuando yo decía que me parece que hay que defender la posibilidad, la idea de que en el espacio público el lenguaje religioso aparezca, ¿no? las creencias religiosas aparezcan, circulen, sean discutidas, decía que esto va de la mano de la necesaria defensa que uno debería hacer de la idea misma de espacio o de foro público, ¿no? o de discusión pública. Eh, esto implica cuando no la defiende y está de acuerdo con esto, implica ciertamente un riesgo. ¿no? Y el riesgo puede ser, eh, entre los riesgos que están, está el riesgo que señala eh, Cristian, ¿no? que uno escuche eh, a personas que le producen este tipo de reacciones. ¿no? Eh, ahora, yo creo que ese es un riesgo que vale la pena absolutamente correr en virtud justamente de la defensa de una cierta idea de foro público o de discusión pública, ¿no? que en algunos casos busca depurar, como les decía a ustedes, de cualquier eh, elemento de religiosidad o de alusión a algún tipo de trascendencia eh, del espacio público. Eh, cuando uno quiere argumentar contra eso el riesgo que corre es que eh, efectivamente bueno, aparezcan posiciones que como las que Cristian, digamos, tiene aquí en mente, hiperconservadora dice demonizante, o sea que uno diría eh, difícilmente se pueden conciliar con la idea misma que uno tiene, por ejemplo, de fraternidad, eh, de humanidad, eh, de humanismo cristiano, desde luego, Bueno, lo leería como parte de la en que vivimos, eh, por aquí puede haber gente que Muchas gracias, Olaf, eh, por todas tus respuestas. Quiero eh, dejar en este minuto a nuestra decana, Sandra Arenas, para que eh, dé una, un comentario final, unas palabras finales. Bueno, en un tiempo tan, tan eh, convulso, eh, agradecer este espacio de conversación que estimula eh, la necesaria, digamos, eh, eh, problematización de, de los usos que hacemos de conceptos que están instalados en determinadas tradiciones, en una tradición, claro, universitaria, eh, educación superior, eh, con raicambre eh, católica, ¿no? la noción de humanismo cristiano, eh, a veces se pierde, digamos, la... la, la la comprensión de que es, un, es, es ciertamente una noción polisémica y que eh, digamos refrescar es, que es necesario confrontar esta tradición de pensamiento con las demandas actuales, con los desafíos actuales, eh, bajarlo, no, eh, eh, a esa realidad eh, bien informado, argumentar bien, ¿no? con, to con todas estas eh, eh, describir bien eh, esa realidad. Eh, vincular esa tradición de pensamiento, yo creo que es, es muy eh, eh, pertinente y además eh, creo que estimula, estimula el, el ejercicio de nuestro, de nuestro desarrollo académico. Eh, te quiero agradecer, Olof, y también a Javier. Eh, de aquí eh, no hay respuestas acabadas, absolutas. Eh, creo que por, en ese mismo sentido, de una, un espacio de conversación en que, en que se dejan cuestiones planteadas, que es necesario seguir pensando, eh, confrontados con los desafíos del presente, que son cambiantes eh, y son intensos. ¿no? Eh, en, en ese sentido, yo quiero, claro, hacer una invitación a las y los estudiantes que asistieron a este panel de conversación. Um, a tomar las hebras, digamos, de esta, esta discusión eh, y continuarla en sus aulas, eh, en sus trabajos eh, y en sus carreras. ¿no? Eh, muchas gracias, Golof, nuevamente también a Javier. Eh, gracias a ambos por la disposición, el tiempo, la generosidad e iluminar esta senda de hacer una reflexión crítica y actualizada. Gracias, Tecana. Quiero agradecer a todas y cada uno que nos ha acompañado esta tarde. Gracias a nuestros expositores. Y quiero dejarles invitados para el día 11 de noviembre para el último webinar de este ciclo, que es Pensar el humanismo cristiano desde la teología. Buenas tardes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación, Sandra, Javier, Fabiola. Gusto de estar con ustedes. Lolo. Gracias. Gracias, estamos viendo. Gracias, buenas estamos tardes. Gracias. Gracias, buenas chao. tardes. Chao, buenas tardes. Andra, chao. chao.